Tiene que salir la iglesia porque. Pero si está como Jesucito, mira. Pues tiene que salir porque usted cree en Dios. ¿En Dios? Dios, sí, en Dios. Pero, pues sí. Pero sí, de verdad lo siento en su corazón. ¿Cómo estaría que te más fácil? No sé, ¿por qué? Pues. ¿Mi teléfono, por favor? Pero déjeme enseñarle unos proyectos. Yo soy un misionero. Yo soy misionero y lo puedo llevar a las misiones. ¿A las misiones? A las misiones, sí. ¿Y qué, va a la iglesia? No, al donde están los pobres, los que de verdad a ver, necesitan. Lléveme. Vale. Ustedes son turistas. Yo soy turista, él es un misionero. Yo soy un misionero. Entonces son viajeros los dos. Exactamente. Bueno, pues yo quisiera enseñarles algunas cosas de Oaxaca. O sea, lo que es Oaxaca, la neta, pues. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Discúlpame, pero ya no estoy interesada en misiones. Vámonos, enséñame ese secreto que me quieres. Corre, corre. Pues mira, si quieres vamos a la otra cuadra, es que aquí la neta pues... No, pero está bien bonito aquí. Sí, está bien bello. Oaxaca, el restaurante, estamos en Oaxaca. Pero es que aquí no tratan mucho a la gente que es así como morenita, nacional, mucho menos a la gente del estado. Y pues la neta, no te ves muy gringa. No nos van a servir bien. Sabes que tú me prometiste llevarme al México verdadero, sí. Al Oaxaca verdadero. Vamos a lo chido, vente. Vamos, seguimos corriendo. Pero la neta, yo siento que la gente aquí, pues sí, viene a poner ojo por cosas. Ojo, diente por diente. Hasta que la cuenta esté pendiente. Yo soy el normalista. Sí, el normalista. ¿No ves? Él salió de aquí. Yo soy. Normalista. Yo soy normalista. Normalista. Que sí. El normalista. Hasta la victoria, camarada. Cuénteme, por favor. Ojo por ojo. Sí, es parte de Oaxaca, porque fíjate que hay mucho movimiento magisterial. La lucha toda sigue. Esa onda. Yo estoy en contra de todo eso, del gobierno, del APO, de todos los grupos de choque. El pueblo mirando, con su mirada, está observando, está apoyando. Está apoyando, camarada. Quiero que me explique más el movimiento. La lucha sigue. Zapata vive. La lucha vive, Zapata... Zapata vive, la lucha sigue. La lucha sigue, Zapata vive. La lucha sigue, Zapata vive. Ay, ¿quién es ese rollo? Vamos, camarada. Lléveme. ¿A dónde me va a llevar? Ojo por ojo, bien escondiente. Y hasta la victoria siempre. Asesino, la cuenta está pendiente. No, 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 no.
¿Qué onda? Hola. Te presento una amiga. Hola. Hola, Jimena. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Por acá. Cansada, cansada. ¿De dónde eres? Yo vengo viajando por muchos lados. Pues yo acabo de salir de trabajar y estoy muy cansada. Vine a comer algo. Estoy muy adolorida. ¿Y en qué trabajas? ¿Por qué? Pues mesereando y así, ya sabes, pues lo que salga, ¿no? Pero pues ahorita temporada alta, ¿no? Les va bien. Sí, pues ya se están yendo los turistas, ya saben, no hay lana, no sale, pero pues ahí estamos ayudando un poco a la cocina, pues tratando bien a la gente para que, a ver si nos deja algo. Sí, estoy muy cansada de ir a ver qué puedo comer, no me alcanza, para mucho. ¿Tienes que ir con tu familia? Sí, tengo que llevar dinero a la casa. Pues es cansado. Sí. Trabajar todo el día. Pues ahorita vine a comer algo nada más. Okay, ¿qué es lo que vas a comer? ¿Qué te dice? Pues una memelita. ¿De qué? De la roja, sí, por favor. Pues yo soy misionero y me gustaría llevarte a que conozcas el verdadero Oaxaca. Yo te voy a llevar a conocer el verdadero Oaxaca. No, ¿qué pasó? Yo lo voy a llevar.